Buenas tardes, Ciudad de México. ¿Cómo están, chicos y chicas que están allá en la secundaria estudiando arduamente el día de hoy? Espero que estemos aprovechando muy bien nuestro día. Hoy estamos aquí en DGES TV para compartir con ustedes un nuevo programa de identidad. Este programa que requiere de todo su apoyo para que nosotros podamos seguir fomentando y promoviendo lo que es el patrimonio cultural, tangible, intangible y natural de la Ciudad de México. El día de hoy, como siempre, tenemos unas nuevas sorpresas y una nueva escuela invitada para esta gran competencia cultural que hemos estado llevando a cabo durante todos estos programas para ver quién conoce más acerca del lugar donde ustedes viven. El día de hoy es un día importante porque el día de hoy también trajimos a otro de los grandes maestros de arte popular de la Ciudad de México. Hoy nos van a visitar unos artesanos de la delegación de Tlalpan. Nos trajeron para compartir con todos ustedes y que conozcan verdaderamente cuáles son las técnicas artesanales que tenemos nosotros, la gente de la capital. Hoy nos trajeron la técnica de cartonería. Acuérdense ustedes, chicos, chicas que nos están viendo, que la cultura, que nuestra Ciudad de México se tiene que conocer, se tiene que compartir. Hablen con sus padres, con sus hermanos. Hagan este tipo de dinámicas de visitar la ciudad, de conocerla, de caminarla, vayan a los sitios históricos, vayan a los monumentos, vayan a las rutas y los circuitos turísticos que tenemos para que ustedes conozcan todo lo que es el patrimonio de nuestra Ciudad de México, que es tan importante. De esa manera vamos a lograr nuevamente integrar a la familia en actividades que nos van a llevar a tener familias armoniosas, familias funcionales, y eso lo podemos lograr a partir de la cultura, ¿no? A partir de la historia, a partir de conocer y sentirnos identificados y orgullosos de vivir en esta maravillosa ciudad que es la Ciudad de México. Para el día de hoy tenemos una escuela invitada, tenemos a la escuela Lord Bertrand Russell, que vamos a darles un aplauso muy fuerte para recibirlos, ¿no? ¡Bravo, bravo! Sí. Y vamos a pasar de aquel lado con mi compañero Alejandro, que tiene las dinámicas que vamos a hacer hoy para ver si es cierto que la escuela Bertrand Russell va a poder subirse al número uno del escalafón de la competencia más importante culturalmente hablando de la Ciudad de México. Demos un aplauso a los compañeros que nos visitan el día de hoy. Alex, ¿cómo estás? Cuéntanos qué van a pasar el día de hoy. Hola, buenos días, Javier. Bien, vamos a primero que nada presentar a los chicos. Van a entrar los chicos de la escuela. Pasen, vayan pasando, vayan pasando, vayan pasando. Bien, chicos, primero que nada, siéntense, acomódense un poco. ¿De qué escuela vienen? De Lord Bertrand Russell School. Ok, chicos, ustedes van a apoyarme con la parte de dinámicas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bien, nosotros primero que nada tenemos que saber qué es identidad. Y vamos a ver qué es identidad con algunas características que nos definen como mexicanos aquí. Y más que nada aquí en esta parte que estamos en el Distrito Federal como chilangos. Bien, ¿qué comida se te hace a ti más chilanga? Los tacos. Bien, pues aquí tenemos un rompecabezas de unos tacos, de unos taquitos al pastor. Ay, que hasta agua, hasta se me hizo agua la boca. Bien, nos vas a hacer un rompecabezas de unos tacos. Aquí tenemos las piezas y vamos a ver cuánto tardas en hacerlo, ¿vale? Tenemos todo el programa para terminarlo, pero vamos a ver qué tanto terminas, ¿vale? Otra cosa que tenemos aquí es un cubo Rubik, pero también con características del Distrito Federal. Tenemos el Ángel de Independencia, tenemos una chinampa y tenemos otras características más, ¿vale? Vamos a ver cuántas caras terminas este día, ¿vale? Y por último, tenemos de este lado a nuestra compañera, la única chica dichosa entre todos los hombres. Ah. ¿Cómo te llamas? Andrea. Andrea. Bien, Andrea, a ti te va a tocar lo que es un memorama, pero este es un memorama del Distrito Federal. Este memorama tiene las delegaciones. Aquí yo estoy mostrando la carta de el Xochimilco. ¿Y ustedes saben qué significa Xochimilco? ¿No? ¿Alguien sabe? Bien, pues este memorama trae la definición, tanto el logotipo del emblema de la delegación, como el nombre, que es el lugar entre las flores. Bien,
aquí nuestra compañera va a ver cuánto tarda en terminar este memorama. Bien, antes de que sigamos, permítanme tantito, les digo el puntaje de las otras escuelas que tenemos. Tenemos a la secundaria número 99, yendo a tope. Luego le sigue la secundaria número 27 y esperemos que ustedes logren este día rebasar estas dos. ¿Les parece? Bien, chicos, vamos a continuar y vamos con el otro lado con nuestro compañero Javier para ver qué nos dice. Muchas gracias, Alex. Pues parece que la competencia se va a poner muy reñida porque estos niños nos prometieron desde antes que ellos estaban seguros de subir al número uno del escalafón dentro de las escuelas que conocen más culturalmente el lugar donde viven. Bien, tenemos ahora que dar inicio y paso a nuestros invitados. Para eso, creo que tenemos que tocar la puerta mágica para que ellos aparezcan. Y si me ayudan todos, decimos una, dos, tres, ¿no? Y por aquí van a aparecer los invitados del día de hoy, que les vamos a dar un fuerte aplauso, chavos. No los oigo, están muy aburridos el día de hoy. Bueno, el día de hoy, como les había dicho, tenemos con nosotros a dos de los grandes maestros de arte popular de la capital de la República Mexicana. Ellos han creado, dentro de la técnica de la cartonería, un espacio y un lugar de crecimiento y desarrollo muy especial y maravilloso. El día de hoy tenemos con nosotros a César Valerio y a su hermana Ivonne Valerio, que ellos vienen de la delegación de Tlalpan y nos van a platicar un poquito acerca de esta técnica tradicional de artesanías de la capital para que nosotros conozcamos un poco más acerca del patrimonio intangible de la Ciudad de México. También tenemos como invitado de la Escuela Lord Bernard Russell a Carlos. Carlos, que también va a participar con nosotros para que él, a través de los artesanos, también conozca y luego vaya a la escuela y les platica a todos sus compañeros y a su comunidad de lo que pueden ir a visitar tanto en Tlalpan como también del conocimiento de la técnica de cartonería que tiene muchos años de tradición en nuestra capital. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí toma tu micrófono, por favor, ahí lo van a compartir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por habernos invitado. Bueno, pues aquí estamos para mostrarles un poco de lo que es nuestro trabajo de la cartonería. La cartonería esencialmente la escogimos porque para nosotros es la expresión máxima del ingenio del mexicano. Lo que necesitas más que nada para ser un buen cartonero es tu creatividad y tu imaginación y un poco de conocimiento de tu historia. Lo único que tienes que hacer es hacer engrudo. El engrudo es una forma muy fácil de hacerla. Tomar cartón, de cualquier tipo de cartón, en especial nosotros usamos bolsa de pan, hasta de cemento, y con tu imaginación empezar a crear criaturas, monstruos, lo que a ti se te ocurra. Y eso es principalmente la esencia de la cartonería. Nosotros lo que tenemos, pues aquí lo puedes ver. Muy bien, César. Ivonne, gracias por acompañarnos también, Ivonne. Muy Cuéntenos gracias. Un poquito, ¿cómo llegaron ustedes a perfeccionar a tal grado la técnica y cómo inician ustedes en esto del querer ser artesanos? Porque ahora, bueno, pues los artesanos en el país principalmente están muy subvaluados, ¿no? La gente piensa que las artesanías tienen que ser necesariamente, ay, pues una chacharita, algo barato, ¿no? Algo que sabes que un souvenir, pero no. ¿No? Como podemos ver en estos trabajos maravillosos que nos trajeron, pues son cosas sumamente elaboradas en donde reflejamos pues la iconografía de nuestro país, ¿no? Nuestros usos, nuestras costumbres, la cosmovisión del pueblo. También vamos a entender cuáles son, por ejemplo, los materiales de las regiones para que se utilicen. Cuéntanos un poquito acerca de esto, Ivonne, de la historia de ustedes dos como hermanos, como cartoneros, ¿no? ¿Cómo llegaron a esto y cómo lograron perfeccionar tanto su técnica? Ok, buenas tardes. Bueno, principalmente yo lo que es la cartonería la aprendí de mi hermano, él es mi hermano mayor, y la aprendí viéndolo. Ya posteriormente desarrollé lo que es mi técnica. Siempre nos ha llamado mucho la atención lo que es Día de Muertos, lo que son las calaveras. Ese siempre ha sido nuestro tema principal. Nosotros no tenemos una descendencia de artesanos, pero no tenemos toda esa carga iconográfica que tiene tal vez un artesano, pero tratamos de como que de plasmar nuestra visión en todas nuestras piezas que hacemos. Estas, por ejemplo, son de puro cartón.
puro papel. Algunas tienen aplicaciones de chaquira, de hilo, como lo hacen los huicholes. La pieza que está al centro, que es un poco más grande, tiene lo que se llama un alma de carrizo. La cartonería siempre se ha manejado como un arte popular efímero, que, o sea, finalmente en algún momento de la vida esto va a desaparecer totalmente, no es como una escultura de piedra o algo así, es efímero, que tal vez es lo que a mí más me llama la atención. Todo eso, la parte del centro tiene pintura, tiene papel, todo es de papel. Pues me parece maravilloso que nos hayan visitado, Ivonne, y sobre todo que vengan de una delegación tan importante como la delegación de Tlalpan. Les voy a dar algunos datos para que ustedes tengan la intención y el gusto por darse una vuelta quizá este fin de semana con sus papás, con sus hermanos, se organicen el lunch, vean cómo se van a ir y se lanzan a Tlalpan para que conozcan todo lo que Tlalpan puede ofrecerles en cuestiones histórico-culturales y naturales. Tlalpan es la delegación más grande en territorio del Distrito Federal. El 80% de todo el territorio de Tlalpan son áreas de conservación. Estamos hablando de que entonces es una delegación verde. Ajá. Tlalpan podríamos considerarla como el pulmón de la Ciudad de México. Allá están las áreas verdes que la rodean, que nosotros podemos visitar. En la zona del Ajusco podemos ir a caminar, a correr, a comer algunas quesadillas, una buena sopita de hongos, en fin. Al principio llegaron unos grupos tecpanecas y otomís a poblar todo lo que era la región de Tlalpan. Ese es su origen. Luego en la parte colonial, pues vamos a encontrar pues, que llega Hernán Cortés y se queda como dueño de todo Tlalpan, como parte del marquesado del Valle de Oaxaca, ¿no? Tiene datos muy interesantes y lugares preciosos que ir a visitar, también en su parte histórico-cultural. Recuerden entonces que Tlalpan en algún momento dado de la historia fue la capital del Estado de México, ¿no? Ahí, por ejemplo, tuvieron preso a José María Morelos antes de llevárselo a ejecutar en Ecatepec, ¿no? Pueden ir, por ejemplo, a visitar allá la Casa Frisco, la Casa Chata, ¿no? El Palacio Municipal, que es tan hermoso. En fin, creo que la delegación de Tlalpan tiene muchísimo que ofrecerles en esto que estamos buscando. Que ustedes se organicen familiarmente y que empiecen a recuperar este tejido social y familiar de volver a hacer estas actividades en familia. Y claro, se van a encontrar aquí a sus artesanos preferidos. Carlos, ¿qué opinas acerca de todo este movimiento artesanal que estamos trayendo? Bueno, pues mira, por primer punto quiero destacar que la cultura en México es enorme, es muy variada, somos un país multicultural, lo que significa que hay muchísima cultura. Y algo que me encantó de estos artesanos es que las calaveras, ya que nos habías comentado antes de que les gusta mucho este tema del Día de los Muertos y todo esto, las calaveras creo que son algo muy importante, algo que caracteriza una de las atracciones más grandes, atracciones turísticas más grandes en México, que es el Día de los Muertos, es las calaveras. Las calaveras creo que representan una conexión con la vida y la muerte en cada ofrenda que se pone en la Ciudad de México. Y qué más da darle a estas calaveras un toque moderno, un toque de tu propio toque. Algo que también me gusta mucho es la niña, o podríamos decirla así, porque no es una Catrina, bueno, podría decirse. Es algo muy, me gusta mucho los detalles que hay en las flores, cómo el proceso que se tiene al hacer cada cosa de esto y poner algo tuyo en cada cultura, en cada estructura que haces, ¿no? Y creo que me parece algo muy bonito de parte de ustedes. Pues a mí me parece maravilloso también que tengas esta concepción tan clara y tan tan llena de cariño y sentimiento por esta parte de la cultura de nuestro país. Bien, vamos a ver qué sucede del otro lado del estudio, porque parece que la escuela Lord Bernard Russell se quiere poner a la cabeza, ¿sí?, de la competencia cultural más importante en la Ciudad de México, que es conoce tu territorio, conoce tu patrimonio cultural tangible e intangible. Alex, ¿cómo vamos de aquel lado?
Javier, pues creo que vamos ganando. Aquí ya la escuela se está diciendo, yo sí puedo, yo sí soy la mera mera. Pues bien, miren, pues aquí tenemos a nuestra compañera, miren, ya terminó el memorama, así de ¡ah! ¡Qué bonito le salió, le salió, le salió! ¡Qué bonito le salió, le salió, le salió! ¡Un 10! ¡Un 10! ¡Un 10! Bien. Pues muchas felicidades. Miren, ya vamos aquí. Pero, ¿qué creen? Aquí no estamos haciendo una cosa curiosa. Aquí nada más le estamos dando tres posibilidades para que hagan trabajo, para que jueguen aquí. Pero las demás escuelas ya llevan 4. Pues vamos a ponerle un reto más a nuestra compañera. Y va a armar ella en esta ocasión también un rompecabezas de Bellas Artes. ¿Conoces Bellas Artes, verdad? ¿Has ido alguna vez a Bellas Artes? Sí. ¿Has entrado a las obras? No. ¿No? Está bien. Bueno, por lo menos lo conoces por fuera. Sí. Bien, vamos a terminar y ahora vamos a ensamblar un rompecabezas de Palacio de Bellas Artes. Aquí nuestro compañero, aquí yo voy a ponerme de este lado, acá atrás. Vamos a ver cuántas caras nos lleva. A ver, ¿no dejas de ver tu cubo? Pues vemos que lleva como 3/4 de una cara y media cara. Y pues sí, estamos viendo un collage increíble. Bien, vamos a seguir con Javier. No, espérame tantito. Vamos a ver cómo va el rompecabezas de los tacos. Ay, yo me enredo mucho por aquí, perdónenme. Bien, perdón. Bien, vamos a ver los tacos. Pues, ¿eres fanático o no eres fanático de los tacos? Sí, más o menos. Sí, he llegado a comer. Pues, ¿qué se me hace que es vegetariano, Alejandro? Bien, has llegado a comer los tacos, entonces. Pero si de aquí no se ve que eres fanático de los tacos, mira, ni un taquito desarmado. Bueno, vamos a darle más tiempo y seguimos con Javier. Adelante. Gracias, Alex. Ahorita nos dices entonces, por favor, ¿cuántos puntos ha logrado la escuela Lord Bertrand Russell para que podamos saber en qué lugar va a quedar dentro de nuestro tablero de posiciones de las escuelas que quieren participar en esta gran competencia cultural, ¿no? Bueno, vamos a darle las gracias también a los artesanos que nos hicieron favor de participar el día de hoy, a César, a Ivonne, que hicieron esta maravillosa visita con su trabajo, con sus manos mágicas que tienen como artesanos. César, te agradecemos mucho que hayas venido, Ivonne también, regularmente, ¿dónde ustedes están exhibiendo sus obras, César? Bueno, pues más que nada las obras las exhibimos donde nos llamen. Nosotros tenemos este trabajo a disposición de las personas que gusten atender, bueno, que gusten el trabajo. Muchas gracias por habernos invitado. Gracias, César. Carlos, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros la experiencia de hoy. ¿Qué te queda, qué sabor de boca te queda dentro de lo que vimos hoy de los artesanos? Para que vayas a la escuela y lo compartan, los invites a los artesanos para que vayan a dar sus explicaciones, sus talleres. Y bueno, ¿qué nos dices, Carlos? Bueno, aparte del sabor de boca, creo que ya tengo un poco de hambre, ¿cierto? Bueno, pues creo que algo muy importante, como ya le dije antes, es la cultura que las personas debemos de tener de nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe tener un cierto nivel de cultura, porque vivimos en un país donde tenemos tantas cosas que luego no nos damos cuenta, no las vemos. Entonces creo que es muy importante y es muy bueno que diseñadores gráficos y etcétera, 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 se interesen en hacer estas cosas, de revivir lo que alguna vez fue el apogeo en nuestra ciudad. Porque comúnmente escuchamos, no, pues tú qué quieres ser de grande, no, pues yo quiero ser abogado, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Pero nunca nos paramos a pensar, bueno, está bien que nos vayamos modernizando, que vayamos aprendiendo más de lo que podemos ver. Pero algo que es muy importante, creo que hay que siempre investigar de dónde venimos, investigar nuestras raíces, investigar de lo que nosotros vamos de atrás, nuestra historia. Muchas gracias, Carlos, me parece fundamental, importantísimo lo que nos dijiste. Para finalizar, Alejandro, rápidamente dinos cuántos puntos logró hacer la escuela Lord Bernard Russell y en qué lugar queda dentro de nuestro escalafón. Bien, ya estoy, ok. Bien, miren, chicos, vamos aquí con nuestra tabla de posiciones. Pues vamos a ver cuántos puntos llevan. Bien,
En la que es la parte de memorama, llevan 5 puntos. Bien, en la parte de cubo Rubik, pues armaron una cara, pues llevan 2 puntos. Y en la parte de aquí los taquitos, que no es tan fan, pues le damos otros 2 puntos. Bien, próximamente nosotros vamos a estarles diciendo a todos, así por nuestras redes sociales, cuántos puntos llevan en total todas las escuelas para ver qué premios se llevan al final, ¿vale? Y como pues no terminaron completo su trabajo, vamos a hacer que hagan la danza del tlatoani. Bien, chicos, vamos a pasarnos aquí. Rápido al frente. Rápido, quiero verlos rápido al frente. Y bien, todo chicos, el mundo dice... Ellos quieren danzar como el tlatoani azteca. Ellos quieren danzar como un tlatoani azteca. Primero los pies, el penacho también. Y danzale, y danzale, y danzale. Bien, bien, con eso yo creo que recuperaron muchos puntos, Alejandro, ¿no? Sí, exactamente. Con esto ganaron unos 5 puntitos más. ¡Ah, bravo! ¡Bravo, bravo! ¿No? Bien, y vamos a ver con Javier cómo van de este lado. Bueno, pues el día de hoy agradecemos entonces la visita de la escuela Lord Benrad Russell, que seguramente se va a poner a la cabeza del medallero, ¿no? Los invitamos nuevamente a que hagan este tipo de actividades, que recorren la ciudad. Tenemos una ciudad hermosísima que visitar, tantos lugares espectaculares que ver y que conocer. Recuerden que la cultura integra a la familia, integra a la sociedad, evita la violencia, ¿no? Crea amor, tantas cosas que podemos hacer cuando tenemos la posibilidad de visitar una de las ciudades culturalmente hablando más importantes del mundo. Vamos a, entonces no se olvide que también tenemos nuestras redes sociales en el hashtag identidad -TV, ahí pueden interactuar con nosotros o a través de las redes sociales de DGES TV. Bueno, pues el día de hoy muchas gracias, se ha acabado el programa. Espero que la próxima semana traigamos una nueva técnica artesanal tradicional para que ustedes la conozcan. Seguiremos invitando a las escuelas para ver cuál es la escuela que al final logra posicionarse como la número uno dentro del escalafón de las escuelas que conocen su ciudad. Siéntanse orgullosos de vivir en la capital cultural de América y recuerden que esto se llamó Identidad, por el orgullo de vivir en la Ciudad de México. Muchas gracias, nos vemos la semana que entra. Hoy decretamos conservar y fomentar esta promesa de sangre mexica para que en el espíritu de nuestros padres, hermanos e hijos resurja el orgullo al sabernos identificados con nuestro México. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Leer 20 minutos al día.